Ok, señores, venimos con nuestro Losers Final. Ya tenemos a Senkai y Beto en posición. Igual Potter y C ya están en la esquina azul. Senkai y Beto en la esquina roja. Es hora de elegir personajes. Va Senkai, luego Beto, luego Potter y al final C. Senkai entra en escena. Bueno, Beto pide un break para tirarle miedo, para agarrar, juntar algo de chakra tal vez. Y bueno, esperemos un poco más. Solo un poco más, en lo que Beto libera un poco de presión. Y bueno, tenemos Senkai. Senkai toma un poco de agua. Potter y C viendo los mensajes de sus respectivas parejas, o lo que hay en el chat del SA, o no sé, tal vez viendo el estatus de Twitter de la encuesta que tenemos para nuestra la persona que puede ganarse una invitación a Smash Fest. Faltan pocas horas, señores. No dejen caer a sus candidatos, a sus amigos que ya tienen muchos likes. Realmente vale la pena este evento. Si pueden apoyarlos con un like, sería hermoso, delicioso, y se los agradeceremos. Y más sus amigos, vaya. Tenemos por aquí también ya las retas de todo el día. Si vengan el sábado y pueden retar aquí todo el día, desde las 3 hasta las 11 que estamos recogiendo. Pues vaya, es un buen sábado en el que pueden pasarla chido, pueden convivir por aquí, retar contra personas de diferentes niveles, para medirse, para aprender, para ayudar a otras personas a que puedan mejorar, jugar contra otros personajes que puede ser difícil o que podrías encontrar después en un torneo externo. Digo, nunca está de más. O simple y sencillamente para volverte el top 1 de tu casa. Y aquí los tenemos. Estos hombres intensos ya comenzaron el juego. Qué bueno que ya estoy grabando y que venga la destrucción. Viene el equipo rojo y el equipo azul en Battlefield. Tenemos a la Loba Garritas Benítez O'Donnell, la princesa del castillo, de los muchos castillos de todos los juegos de Mario. Y aquí está, ahora brincoteando, tirando backers y demás cosas. Squirtle con su entrenadora Pokémon por ahí en la orilla de Battlefield, el pedacito que le dejaron para poder dar las indicaciones y que su Pokémon dé el máximo rendimiento. Y Lucario, el Pokémon que en este momento está solitario, pero eso no le quita más poder. Ya lo vemos aquí, metiendo un dash attack, tratando de entrar ahí, mientras Senkai lo intercepta con ese par de uppers. Ya es el tercero, mientras tanto Beto saca a Ivysaur fuera del escenario con ese forward air. Venía el segundo, cambio de juego con Charizard tratando de meterle un forward smash a señor Lobo O'Donnell. Lucario tratando de landear esos downers, tratando de romper la estructura de juego de Senkai y Beto, tratando de mantener a uno de sus contrincantes en la parte del medio. Senkai rompe formación con su dash attack y castiga de manera eficaz a Charizard, tomando el primer stop con ese backer de Wolf. Potter cambio, ahora tiene Ivysaur. Lucario tratando de sobrevivir lo más posible, sin embargo es alcanzado por ese golpe inminente de Peach y ya pierde su primer stock. Esto está 6 stocks a 4 stocks favor el equipo rojo, 2 stocks de diferencia. Charizard, movimiento sísmico no es suficiente, Battlefield es enorme. Y no, Beto alcanza a Potter en la parte más alta de Battlefield y lo secuestra con el paraguas. Sin embargo, Lucario aprovecha el landing de Beto y termina su stock por stock. 5 stocks a 3, la diferencia sigue siendo 2, la ventaja del equipo rojo y el equipo rojo en la parte del medio del escenario en este momento. Potter tratando de mantener a Wolf a raya, muy bien con ese upper, a punto de tomar su stock. Wolf se mueve, sabe que está recibiendo mucho daño, trata de tranquilizarse y a nada de tomar el stock de Peach. El landing de Potter es aprovechado por Senkai y Lucario muy bien tomando el stock de Peach. Viene el grab, aguantando muy bien Lucario, sabe que si dispara su bola de agua pudo haber terminado con la vida de su amigo, o por lo menos dejarlo en un porcentaje muy peligroso. Potter en la plataforma de Battlefield, bailoteando contra los dos del equipo rojo, un grave equivocado y Lucario se queda en mano a mano contra Peach. Ya viene Senkai en la ayuda, alcanza a darle el bulbazo
a Lucario, por desgracia. Sin embargo, si le das más poder al poder, viene Lucario con toda el aura para destruir al equipo rojo. Dos stocks contra cuatro. Sí, Zenkai ya está en extra innings, ya está un poco más cerca del Hades que el resto de los personajes. Potter está siguiéndolo muy de cerca y se de casa a nada de tomar el stock de Peach, presionando a Peach para que no ataque a Potter. Muy bien Potter con ese Open Smash, sale de la nada, le entra sabroso a Peach. Potter, el 2x1 en frutas y verduras, tomando los dos stocks con el upper. Potter ya sin el 115. El equipo azul probablemente se centrará en él. El equipo rojo se centrará en él. No, cada quien agarra a su pareja. Se de casa tratando de meter todo el daño posible. Viene el off-throw, viene el upper. Ya le metió 46%. Potter aguantando muy bien. Viene el... ¡Uy! Venía el robo, el secuestro, la destrucción con ese colazo de Potter. Muy bien Peach quitándole de sus manos a Zenkai. ¡Uy! Tres personajes fuera del escenario. Lucario regresa en la orilla. Potter tomando su distancia para acomodar el mejor golpe posible. Tal vez su backer, tal vez otra cosa. Viene el side-in. ¡Uy! Le pasa por la orilla a Zenkai toma el stock de Potter y se toma el stock de Beto. 1-1 ahora. Viene el down smash, tratando y buscando el 2 frame. Viene C con 88%. Zenkai con 77%. Otra vez el 2 frame, el intento. Un poco de láser para más placer. Condicionando. Uy, ese recovery pudo haberle costado la vida. Tratando de buscar el backer. Cualquiera de los personajes, si pega un backer, puede matar al otro. Backer. Ahí acomodándose. Tratando de engañar a la otra persona. La plataforma le estaba un poquito ahí a Zenkai. Shinra Tensei de parte de C. No es suficiente. Le pasa por encima la bola de aura. El side B. Buscaba el side B. Un poco de rayos. ¡Uy! Le parte el pobre lomito a Lucario. Se lo parte con ese down smash. La garra Benítez O'Donnell hace aparición en este juego de Losers Final de dobles. 1-0. Ahora esperemos un poquito más en lo que eligen personajes y no sé, tal vez se queden igual. Tenemos ahí a los dos furros con sus respectivas waifus, defendiendo a las waifus o entrándole igual a los fracasos. Realmente no ha habido diferencia. Tenemos el mismo, misma combinación de personajes. Veremos el escenario, no alcancé a ver. Y aquí los tenemos. Hermoso. Equipo rojo contra equipo azul. Vamos, vamos a Kalos. Empieza la apertura con ese láser de Wall de 10.8%. Empieza los jabs de Lucario. El equipo rojo está en medio. El equipo azul tratando de sacar todo el daño que puede. Y ya tiene 29 y 43%. El parry de Wolf no alcanza a castigar. Sin embargo, después con ese dash attack castiga a C y después a Potter. Viene el downer de Potter tratando de landear. Peach no lo deja. Lucario rescate. Ya la hace a un lado. Viene un poco de ensalada para Wolf. Un poco de una dieta vegetariana le vendría bien a este lobito. Venía el Graf, no alcanza a tomar a la princesa entre sus lianas. Viene el Rábano. Potter ahí tratando de interceptar el landing de Peach. Viene el Neutral Air y Lucario con su furia toma el stock de Peach. Peach tratando de matar a Lucario. La venganza. Después tratando de ayudar despejando el escenario para Zenkai. Lo logra. Potter, ahora Zenkai intercambia los papeles. Cuidado con esos backers. Cualquiera de ellos dos pega durísimo. Qué buen forward throw a Open Smash, combinación de Zenkai a Beto. Viene el segundo y toma la segunda presa y repiten la fórmula. Esto está 5 stocks a 3, 2 de diferencia, el equipo rojo va a la cabeza. No podemos perder de vista a Lucario con esa aura, tiene un solo stock. Veamos ese brillo azul cada vez más grande alrededor de él. Solo es cuestión de tiempo que aparezca. Veamos esa pantalla azul que nos encanta. Y ahí empiezan los grabs. Cuidando a su compañero, que lande. Ya está, ahora está castigando a Peach. Cargando la bola de oro. Uy, ¿qué fue eso? Fue hermoso, ya tiene a Wolf fuera del escenario.
La bola de ahora solo para la presión. Cargando detrás. Uy, venía ese side B sorpresivo. El streamer side B de la noche, señores. Bueno, de la tarde. Se de casa toma el primer stock. Y eso está a tres stocks. A tres stocks. Cuidado ahí. Venía la combinación matona del equipo rojo. Pitch se las arregla por su cuenta. Solo es cuestión de que se meta unos cuantos hits y el equipo rojo podría tener muchos problemas. Mientras tanto, saben y tratan de tomar el stop de spot. Lo tiene en medio, tiene que aprovechar. Se alcanza a salir, alcanza a castigar a Lobo. Ivysaur está en escena. Muy bien, Lucario está ahora afuera. Lucario tratando de aguantar, esperar a su compañero que regrese sano y salvo. Uy, el Lobo Smash a nada. Uy, Chill Break. Shinra Tensei y se va. Viene Potter, aprovechando el momentum. No se deja llevar, tratando de tomar su distancia. La bola de ahora tratando de mantener a Senkai fuera de la ecuación. Fuera del escenario, no. Lo manda hacia adentro para que Potter pueda castigar. Sin embargo, estaba ocupado con Peach. Tratan de tomar ventaja sobre Ivysaur. Ahora tenemos Charizard. Viene el backer. Wolf alcanza a atacar primero. Uy, la destrucción con el Sabi. Y la princesa contra el dragón y el furro. ¿Qué podría pasar? Uy, ese. Parece que era un tilt. Y Lucario, celoso guardián de la plataforma. Casi le aplica la misma fórmula. Forward throw a Over Smash. Y ahí lo tenemos ahora sí. Tratando de darle con los uppers. Tratando de capturar a la princesa. No lo logra. Recibe un backer a cambio. Uy, muy buena cobertura de Potter. Un poco de fuego para despejar el área. Viene la bola de aura, viene el up smash y viene la combinación forward throw a up smash. Esto está 1-1. El factor aura le dio el juego al equipo azul. Vaya, CDK lo sabe. CDK sabe que eso, esas destrucciones con side B son deliciosas. Tratando de panear la siguiente. El siguiente juego. El equipo rojo también concentrándose, viendo cómo poder darle la vuelta. Esto está 1-1. Estuvo muy parejo, de hecho parecía que estaba más a favor del equipo rojo. Sin embargo, factor aura alcanzó a tomar tres stocks con side B. Peligrosísimo. Y ya tenemos nuestro tercer juego. Aquí los tenemos. Ahora vamos a Pokémon Stadium de Caballeros y que empiece la destrucción. Peach poniéndose detrás, tratando de mantener al equipo azul la parte del medio, yéndose lo más lejos del escenario y hacer la prensa posteriormente. Squirtle hace lo suyo. Ya agarré a Lobo, lo bailoteo con unos colazos. Ahí tiene el Grab. Lo carga con sus pequeñas manos de Squirtle, poderosísimas. Y mientras tanto Wolf hace lo suyo. Down, down throw. A Dash Attack no alcanza a impactar a Lucario. Esto está ligeramente a favor del equipo azul. El equipo rojo ya está un poco más dañado, más del 60%. Y uy, ese forwarder debió doler. Viene el Dash Attack. Viene la bola esfera. La esfera de aura pasando en medio de los dos jugadores del equipo rojo. Wolf acomodándose, poniéndose del lado derecho de del escenario. Para evitar algún escape y poder enviarle presas a Peach. Ahí lo tenemos. Uy, desgraciadamente cada uno tenía Grab. ¡Oh! El forwarder combinado con el backer. Combinado en una alta cantidad. Se convierte en una cantidad de porcentaje ridícula. Hermosa. Viene backer aguantando la esfera de ahora. ¡Uy! Senkai se tarda ahí con ese castigo. No alcanza a tomar el stock. Mientras tanto, se aprovecha y termina el stock de Peach. Viene Saibi. ¡Uy! Fue suficiente para tomar el stock de Senkai. El equipo azul está a la cabeza por dos stocks. Potter en el edgeguard, tratando de dificultar la llegada de Peach. Ya lo logra porque Potter trató, se distrajo un poco en tratar de ayudar a C. No llegó a tiempo, C perdió su stock. Uy, le pegan no ves más por atrás a Potter. Pero no alcanza a irse. La gordura le permite sobrevivir. Forward smash de Lucario tratando de leer un movimiento equivocado. Y Potter aprovecha a definir con ese forward smash. Vienen los backers. Vienen los nerfs de Charizard. Tratando. Muy bien. Senkai rompiendo con ese side B sorpresivo y muy rápido.
Viene un poco de daño. Uy, se acomoda con el backer. Muy bien, Senkai y alcanza a golpear a Potter. Si hubiera recibido el backer, probablemente ya estaremos hablando de su último stock. Muy bien, Peach aguantando, no alcanza a lastimar. Ahora sí, con ese forward smash, después de una posición sin tequear, toma el stock y define en el stock de Senkai, mientras Beto hace lo suyo con Potter. Cuatro stocks contra uno. Una situación bastante complicada. ¿Será posible que Beto pueda dar la vuelta? Ya toma el primer stock. Tres stocks contra uno. El equipo azul está nuevo. Peach también casi lo está. Uy, ese castigo backthrow a Up Smash de Squirtle. Y Beto se va. Beto toma la decisión de arreglar esto en el siguiente juego. Esto está 2-1 a favor Potter y C. Ahora, ¿será posible que continúe con el mismo equipo? Ha estado funcionando de cierta manera. Les dio la victoria hasta ese momento a Senkai y Beto, de una manera muy apretada, de hecho, en la pasada etapa. Y bueno, estarán ambos equipos, el equipo rojo tratando de encontrar una estrategia para vencer el equipo azul, mientras tanto tratar de mantener la calma, mantener el momentum también, no confiarse y tomar el último juego. Vienen los baneos, las mismas, no recuerdo cuáles eran las mismas, pero se van a final normal, sin ninguna canción especial, está bien. Eso habla de la concentración de ambos equipos. Y aquí viene. Viene la destrucción, viene la sabrosura. 2-1 a favor del equipo azul. Y aquí los tenemos. Mr. Saturn desde el principio. Esto huele a Shieldbreak. Sin embargo, lo sacan. Tal vez les podría estorbar más de los que podría ayudarle en este momento. Lucario como un muro, haciendo sus jabs, evitando que el equipo rojo pase. Ahora se acomoda, teniendo a Lucario en medio. Wolf no alcanza a castigar. Uy, tratando de leer su recovery. Senkai tratando de castigar a Potter después de ese grab a Peach. Es una constante en la que dobles mientras pomelean a tu compañero. Tienes dos opciones: tratar de zafarlo o esperar a que termine el castigo y terminar con el stock de tu contrincante. Peach pierde el primer stock. Viene el neutral air de Wolf, rompiendo la recuperación de Lucario. Uy, el backer poderoso de Lucario entra en escena y ahí lo tenemos otra vez. Vienen los games y desgraciadamente Lucario se queda atorado en la parte más baja de Final Destination, algo difícil de ver. Muy bien, Senkai limpiando el terreno para que Peach pueda landear de manera segura. El grab quería despejar una vez más el área. Viene Lucario buscando los aéreos mortales. Uy, venía la combinación destructiva del equipo rojo utilizando los frames de invencibilidad después de un throw. Viene Rábano, el throw, uy, le lanza a su compañero y Potter de una manera muy inteligente aprovecha con ese off smash. Parece que venía el fuego. Peach, viene la destrucción, viene el dash attack, lo lanza, uy, viene el movimiento sísmico, viene el ataque DC, recuperación del equipo azul. Muy bien, el Blue Wolf toma el primer stock. Uy, aguantando muy bien los ataques de C. Sabe que no puede darse el lujo de recibir más daño. Excelente combinación forward throw a up smash. Esto está 4 stocks a 3. El equipo azul está limpio, está nuevo. Ponen al equipo rojo en medio del escenario. Lo toma Potter tratando de definir el stock de Wolf, leyendo su landing. Wolf cuidándose de Potter y al mismo tiempo tratando de pegarle a C. Beto pensando en una manera de zafar a su compañero del inminente movimiento sísmico, no lo logra. Dash attack de Potter. Senkai se queda solo con el equipo azul. Peach ya regresa, la espera, aguantando ese fuego, el más poderosísimo de Charizard. ¡Qué buena combinación! ¡Uy! Peach, el escudo humano, alcanza a resistir la bola de aura. Y se buscando. ¡Ole! Venga con todo y Potter lo mete también. Esto está 2 stocks cada equipo. El equipo azul tiene la desventaja. Charizard está en 132. Eso no garantiza nada. Y en este caso, Wolf aprovecha de una manera muy inteligente
y viene el 2-1 contra Lucario. No se pueden confiar, Lucario tiene factor aura, puede terminar esto. Además, recordemos que esta es la saga de Lucario, señores, el torneo 135 del LCA Querétaro. Es de Lucario, Lucario tratando de tomar buffs de donde sea, tratando de lastimar a Peach con ese backer, doble backer, triple backer, no alcanza a darle recuperación. Senkai bailoteando en la orilla, no le hace nada, Peach deja pasarlo, él viene el ¡uy! El castigo ejemplar, viene forward throw, el equipo rojo muy inteligente esperándolo, el backer de ¡uy! Venía al two frame, no es suficiente, el parry, no, el parry a nada, aguantando, muy bien. El forward smash alcanza a darle y esto ya está 2-2. 2-2. ¿Qué pasará ahora? Último juego. Los final de dobles. Weekly 135. Y hablan de autismo y esas cosas, esos factores extraños que de repente ocurren en Smash. Ambos equipos concentrados. Pensando qué van a hacer. El equipo rojo siempre pensando una estrategia. El equipo azul un poco más sereno, más tranquilos, tratando de regresar a la senda de la victoria. Viendo qué va a pasar, qué harán, si van a banear, si van a cambiar de personajes. Parece que se van a quedar igual. El saludo, señores, y que venga el último juego, quinto juego. Ozzy hermoso. Beto ha sido aceptado en todas las cruz, parece SCLFT, y eso le permite lanzar una bomba desde el principio. Santo Dios. Muy bien. Hicieron unas pequeñas correcciones para que no haya dudas. Ahora sí ya los tenemos, por lo menos para el último juego. 2-2. Viene el backer de Senkai tratando de tomar el stock de Lucario. Peach, el trade ahí del down smash, sin embargo, uy, recibiendo daño de parte de Lucario, primero con el recovery y luego con la esfera de aura. Uy, extiende el hitbox con ese backer delicioso. Oh, ese down smash con toda la furia de Wolf Garritas Benítez O'Donnell. Viene Potter, dice yo también puedo hacer lo mío. Viene el ataque de la vulva. Wolf en posición de juggling, no lo dejen caer, ya está, ya landeo, ya tiene edad, ya dash attack, el garrazo. Uy, le aplican la fórmula, su propio jutsu es usado en contra del equipo rojo. Y esto ya está 4 stocks contra 5. El equipo azul está a la cabeza. Potter ya está muy dañado también, 100%. Lucario con 58. De momento no tenemos factor ahora, pero vaya que ha estado entrando muy bien las coberturas y ese backer poderosísimo. Peach aguantando el side B. Uy, ahora viene el side B de Lucario. Wolf perdiendo su primer stock. Peach muy inteligente esperando a su compañero. Viene el grab. Sin embargo, Wolf no estaba listo para recibir ese grab. Uy, hay un grab equivocado. Se alcanza a aprovechar. Peach tratando de definir. Potter recibiendo un poco de daño al escudo. Le mete un forward smash a su compañero. Ahora sí se lo mete a Lucario. Uy, sin embargo, la animación del grab alcanza a quitar a Charizard. Una troleada y se toma el stock de su compañero. Santo Dios. Peach es alcanzada por ese backer y destruida con porcentaje muy bajo. Senkai sabe que debe mantener a Lucario a raya. Debe mantenerlo fuera de la ecuación, fuera de este juego. Ahí tratando de hacerle javelin a C. Bien el backdrop. Muy bien la cobertura. Senkai ya está a salvo. Tratando de entrar. Muy bien. Y Potter aprovechando. Aprovechando la entrada de Wolf para definir con ese upper y se lo hace ahora con el forward smash. Esto termina 3-2. Favor el equipo azul. Vienen los Pokémones con todo su poder. Pokémon Trainer y Lucario.